have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming. Bienvenidos a una nueva edición de Charlas de Café. Nosotros comenzamos este programa desde el Museo Mulazzi porque, como les anunciamos la semana pasada, se da la noche de los museos por segunda vez en nuestra ciudad y nosotros lo comenzamos desde aquí, que por supuesto es quien gestiona el resto de las actividades y tiene una propuesta muy interesante, varias, pero bueno, una que personalmente me gusta mucho que tiene que ver con una exposición de sombreros, ¿sí? Así que aquí estamos con Sonia, bienvenida, gracias por recibirnos. Siempre, ¿cómo estás? Gracias, Carla, a vos por empezar tu recorrida aquí en nuestro museo. Estamos muy bien, muy contentos por esta nueva noche de museos que estamos realizando, donde se han involucrado varias instituciones. Y bueno, esta muestra de sombreros, como vos decías, está sumamente interesante. Los sombreros pertenecen a la colección del museo, son patrimonio del museo. Han sido donados o cedidos en préstamo por distintas familias de nuestra ciudad. Datan de entre 1900 y 1950. Están referenciados cada uno de ellos. Hay uno que pertenece a la sombrerería que tenía la Casa Mulazzi en su momento. Es un sombrero de paja muy lindo. Así que bueno, estamos disfrutando de esta muestra, estamos comenzando en la lectura desconectada, tuvimos los talleres que fueron fantásticos también. Niños que vinieron a hacer arqueología, ¿verdad? Colmado de niños, arqueología y origami, así que bueno, y esperaremos hasta las 24 que el público nos vaya acompañando. Bien, bueno, va creciendo la convocatoria de la Noche de los Museos, ¿no? Sí, va creciendo, incluso hay más gente interesada. Los museos del distrito se sumaron encantados de realizar propuestas. Hay dos espacios culturales como la Campano y la Meister y Centro Cultural Villafañe que se sumaron. Así que bueno, muy contentos de que nos acompañen las instituciones y que se involucren en esta noche de los museos. Hoy al mediodía estuve en el almuerzo que hizo Claromín en Claromeco y mucha gente después de eso se iba a la recorrida de que se iba a hacer allá, que también iba a haber un documental, ¿no? Bueno, estaban muy interesados. Sí, era una recorrida por el pueblo, por distintos lugares emblemáticos del pueblo e históricos, y después un documental que lo dirigía el señor Masigoye. Que bueno, también se estuvo dando una actividad que no pudimos estar, que tuvo que ver con Ismael Jaca. ¿Hay alguna muestra en la sala que la gente pueda llegar a visitar? Sí, está la muestra en homenaje del Colón a Tres Arroyos, del maestro Jaca, con dibujos de Aldo López Sansón. Bien, ¿hasta cuándo la gente se puede acercar a disfrutarla? Hasta el día 15 de noviembre. Perfecto, bueno, nosotros así comenzamos, vamos a ir callándonos para dejar que la gente se vaya acomodando y disfrutando de la lectura silenciosa, ¿verdad, Sonia? Sí, así es, ya tenemos la música de fondo de jazz. Willy ahí, un genio. Fantástico, así que bueno, ellos nos van a acompañar durante una hora por lo menos a la gente que venga a leer a este espacio. Y nosotros vamos a seguir recorriendo la noche de los museos por la ciudad. Me parece fantástico, y así nosotros que no pudimos recorrerlo nos vamos a enterar. Bien. Bueno, nosotros así comenzamos desde el Museo Mulazzi, pero por supuesto vamos a tratar de estar en diferentes espacios de la ciudad que se suman a esta propuesta para poder compartirlo junto a ustedes, así que no se muevan. Thank you.
Continuamos con Charlas de Café, continuamos el recorrido por la noche de los museos, y otra de las instituciones que se ha sumado es el Museo del Automovilismo del Club Quilmes. Aquí estamos con el señor Alberto Dramo, que es parte de la subcomisión y que nos va a contar un poquito de todo lo que hay acá. Tengo que admitir que es la primera vez que lo visito y que me quedo sorprendida con lo que hay acá. Y bueno, por supuesto, mucha historia ameritaba estar en el marco de este recorrido. ¿Cómo le va, Alberto, y cómo les ha ido en este esta jornada? Mira, primero que nada te agradecemos la atención de ustedes y toda la gente que se acerca al museo, porque el museo está abierto los sábados a la tarde, tiene la misma impresión que vos. Ajá. Le llama la atención. No soy la única, entonces, que se sorprende. Le llama la atención lo que hay acá dentro, la poca historia, pero es historia del automovilismo, y Desarrollo tiene una historia muy larga de automovilismo. Bien, bueno, y muy rica, y muchos apasionados del automovilismo. Muy rica, y si podríamos decir que en 1921 se corrió la primera carrera que se tenga recuerdo acá en Tres Arroyos. 1921. Bien. Y hay sobre esa historia del automovilismo en nuestra ciudad gran parte aquí en este museo, con piezas, con recuerdos. ¿Qué me puede contar? Sí, hemos tratado de recopilar cosas, gente que te trae fotos, coches. Uh-huh. Incluso te tengo que hacer notar con gran orgullo de que tenemos dos coches. No se vaya, que acá, a ver. Dos coches acá. Bien, acá porque hacen. Propiedad de la subcomisión de automovilismo de Club Quilmes, que son coches que han corrido en la época, en la década del 60. Bien, ¿sabemos quién los corría? Sí, cómo no. Bueno, bueno, este coche Ford lo corría Segundo Traborelli. Muy bien. Este coche estaba en Punta Alta y se trajo y se reconstruyó. Bien. ¿Y los otros que tenemos y acá? Y el otro es de Bautista Miguel Larriestra, que él en vida lo donó al club. Me encanta. ¿Qué auto es ese? Bueno, es un Falcon preparado con motor F100. ¿Y el que tenemos acá adelante? Bueno, el que tenemos acá adelante es una joya. Es un Chevrolet 47, coupé. Bien. 47. Increíble, bien amplio, bien cómodo. Sí. Y este es parte de ustedes, digamos. Este coche está, lo trajo el dueño, lo dejó acá, lo dejan acá. Ellos lo pueden retirar cuando quiera. Bien, porque esa es otra parte del museo. Si bien tienen algunos que son de ustedes, que han sido donados, claro. Otra parte es como más itinerante, digamos. Van Sí, van y lo sacan y lo llevan y lo traen cuando la gente quiera, ¿no es cierto? Bien. Tratamos de tenerlos limpios, no rayarlos, no tocarlos. Bien, fundamental. Bueno, una gran tentación querer subirse acá, me imagino, para todos y los que todo vienen. Todo el mundo, ¿no?, que viene, sí. Pero no se pueden tocar los coches. Perfecto. Bueno, y me decían, cuando llegamos antes de comenzar la nota, que tienen por ahí atrás una réplica de un taller, ¿puede ser? Sí, hemos querido hacer parte de un taller antiguo. Hemos conseguido herramientas antiguas, como autógena, algunas cosas que ya no se conocen más, entonces lo tenemos ahí en el taller también. Muy bien, bueno. En algún momento que tenga más tiempo, si los querés. Ahora lo vamos a ir a ver para poder poner imágenes, pero bueno, qué importante para el club, me imagino que ha tenido que ver con esas carreras que me mencionaba al comienzo, con la historia del comienzo del automovilismo en nuestra ciudad, poder tener este espacio, ¿no?, para mantener viva la historia. Bueno, si me preguntás un poco la historia del turismo carretera, a mí va a tener varios días para, no porque me la dé de sabiendo. Porque la historia lo amerita. La historia está acá, ¿sabés? En fotos de corredores locales, han habido muchos corredores locales, uh-huh, que todos tienen su pequeña o grande historia, y lo hemos querido plasmar en fotografía o historia. El Club Quilmes tiene un récord de 17 ediciones de carrera de turismo de carretera. Uh-huh. ¿Cuándo se corría en ruta abierta? Muy bien. Se inició en el año 51 la primera carrera y terminó en el 67. Bien. Si me tuviese que decir una figura así que tenga un sentido especial para el museo. Desarrollo. Y para el museo, tal vez, por las carreras, por los recuerdos que Bueno, localmente recordamos mucho a Dinesio, que fue un gran corredor, Larriestra, Taraborelli. Bien. Hago mal en nombrarlos porque nos gustaba a todos, nosotros éramos chicos y nos queríamos a todos. A nivel nacional, de las 17 ediciones, 5 ganó Oscar Gálvez. Ah,
No sé si lo sintieron nombrar alguna vez. Sí, por supuesto. Bueno, hemos estado, de hecho, en la biela donde él tiene ahí su... Claro, su entre los dos hermanos Galvez, entre Oscar y Juan, ganaron 7 ediciones. Todo eso de acá, y la verdad es que es increíble, bueno, el amor que la gente tiene acá por el automovilismo, pero sobre todo por la historia, ¿no? Que eso es lo destacable, ¿no? Porque otro, hay muchos. Otro notable que era el circuito más veloz de la Argentina. ¿Cuál? El circuito, el triángulo, que se le llamaba banco de prueba, porque el auto que andaba acá andaba. ¿Funcionaba? ¿En serio? Era ¿dónde era? Tres Arroyos, Necochea, Juárez y Tres Arroyos. Eran dos vueltas que completaban 700 y pico kilómetros. Bien. Y se corrió orillando los 200 kilómetros por hora. Qué interesante. Bueno, la verdad... Incluso más, perdón, incluso más, en una categoría Sport, un corredor, Enrique Díaz Sáenz Valiente, con una Ferrari, en el año 55 hizo 234 kilómetros de promedio. Tardó 33 minutos desde la cancha de Nacional a Necochea. No vamos a decir la velocidad. Y fue arriba de 250 kilómetros. Es para valientes eso. Era para valientes. Y era valiente el apellido. Mirá, bueno, valga la redundancia. Bueno, la verdad es que esto amerita que un día vengamos a visitarlo con más tiempo y podamos recorrer por todas estas fotos y me lo cuente que, un poquito más. Mirá, cuando te parezca. ¿Y cuándo la gente puede visitar el museo? ¿Entonces todos los sábados a la tarde? Todos los sábados a la tarde, de 18 horas en... A 19. Perfecto. Bueno, ahí tienen, entonces los invitamos a que de verdad se acerquen a disfrutar de este espacio que tenemos en la ciudad, uno de los tantos que tenemos para enorgullecernos. Por ejemplo, si alguna escuela o algo quiere hacer visita, bien, se apersonan acá, le tomamos los datos. Muy bien. ¿No es cierto? Porque sería interesante que los colegios puedan disfrutar de esto. Disfrutar, los chicos. Bueno, los felicito por la labor que hacen. Bueno, me felicitas a mí, al compañero que por supuesto, está... que no quiso salir, pero ahí está. Quiso salir y a todos los de la comisión. Por supuesto que sí. De su comisión. Bueno, y así entonces hemos llegado en una visita fugaz también al Museo del Club Quilmes, que forma parte de este recorrido en el marco de la noche de los museos y que por supuesto también los invitamos a que se acerquen a disfrutar. Tu préstamo está cantado. Quiero pintar mi casa. Muy, 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 muy. Vamos a hacer un viaje. Muy, 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 muy. Voy a cambiar mi moto. Muy, 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 muy. Préstamos muy. Préstamos muy. Con la confianza y el prestigio del Grupo Faba. RG Studio llega a Tres Arroyos junto a la Cardeus. Toda la línea de colchones y somieres, blanquería, el sofá que querés, la mesa que necesitas, el dormitorio con ese toque personal. Todo lo que buscas con la calidad y el diseño de RG Studio. Te ayudamos a conseguir el mueble que mejor se adapte a tu necesidad. Vení a visitarnos. Estamos en Moreno 256. Teléfono 420-683. Vinoteca La Cava del Ángel. 14 años de vida comercial, ofreciendo los mejores vinos, las más reconocidas bodegas y los mejores licores, whiskies nacionales e importados. Si buscas un regalo especial, no dejes de visitarnos. Esta semana, oferta especial. Echar privado Torrontés, 65 pesos. Vinoteca La Cava del Ángel. Belgrano, 646. Florería Rodera, una flor es la mejor forma de acercarte, un recuerdo, un amigo, un aniversario, un ser amado. Regala calidad. Pasa por Florería Rodera, Chacabuco 173, teléfono 42-52-79. De
Fragancia, color, textura. El mundo de la perfumería evoca los sentidos y te transporta a un mundo desconocido. Cada hombre, cada mujer lleva el sello de una fragancia en su llegada y en su partida. Parfum te invita a ser parte de esa búsqueda. Parfum, tu perfumería. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh. Bueno, y como lo comentábamos al comienzo, en el marco de la Noche de los Museos, son muchos los espacios que han adherido y que tienen diferentes propuestas. En este caso, llegamos hasta el Centro Cultural Néstor Villafañe de la Biblioteca Meister, que se ha sumado con una propuesta muy interesante en la que ha reunido las pinturas que ha hecho Mirta Rey para el ciclo de charlas Mujeres con Mayúscula, dirigido por Ana Conti. Así que aquí estamos con ella, que cumplió años hace muy poquito, así que la saludamos en cámara y bueno... ¿Cómo estás, Mir? Estoy muy bien, a un día de mi cumpleaños. Bueno, presentando estos trabajos, que para mí fue un placer apoyar a Ana con mis trabajos en sus charlas extraordinarias sobre mujeres con mayúscula. Así que bueno, es lo que estamos presentando hoy. Nos pareció que era algo novedoso, porque este ciclo fue realmente novedoso. Y entonces creo que los trabajos son suficientemente interesantes como para que se vieran. Así que el año pasado presentamos toda una serie de fotografías, todas del Parque Miedam. Armamos todo un decorado tipo jardín y este año lo hicimos más bien tipo gala, ¿no? Sí. Me encanta. Inventamos como un efecto alfombra también, como para darle jerarquía a la muestra. Y nada, falta Ana, que está de paseo, que es el alma mater, digamos, de todo esto, pero... bueno, igual nosotras nos pusimos manos a la obra con Rocío, que es la gestora cultural, y con Julia Sequeira, que juntas las tres conformamos el área cultural de este espacio, del Centro Cultural Néstor Villafañe. Así que estamos muy honradas en estar en este lugar y trabajamos para hacer eventos que enriquezcan la cultura de Tres Arroyos. Me encanta. Bueno, y particularmente con este ciclo de Mujeres con Mayúscula pasó algo que sorprendió, ¿no? Que creo que hasta la sorprendió a Ana, que no se esperaba la repercusión y el alcance que tuvo. Y que bueno, con este aporte que vos tuviste, que creo que se dio de un modo espontáneo, ¿no? Que surgió aportar una de pintura y después, bueno, se te fue pidiendo que continúes y lograste esta muestra. Sí, que en realidad ni siquiera se me pidió. Es que a mí me encantó la forma en que Ana expresaba la vida de estas mujeres, y nada, le digo, Ana, te voy a ilustrar todas las charlas. Es como un juego que hicimos entre las dos, sin darnos cuenta, movidas por por la pasión que las dos tenemos, cada una en lo nuestro, ¿no? Así que bueno, quedó fantástico, vino, desbordó de gente todo esto, que agradecemos muchísimo el apoyo de la gente, pero bueno, Ana convocaba. Y entonces ¿Y cómo era para vos a la hora de retratar una pintura que representara a estas mujeres, pero también el relato que iba a hacer Ana? ¿Tenías un contacto con ella previo para saber qué era lo que iba a contar, o era más una investigación tuya del personaje, o surgía simplemente? No, yo me nutrí del personaje, ¿no? De la vida del personaje, y después traté de en una imagen representar el carácter del personaje, ¿no es cierto? Así es como se ve Juana Zurduy, Alfonsina Storni, Madame Curie, Frida Kahlo, Coco Chanel, Edith Piaf, tienen una fuerza, fueron personas que marcaron épocas por su brillo, por su intrepidez, porque realmente rompieron muchos esquemas, ¿no? Como mujeres, y representando la parte valiente de la mujer, arrojada y positiva. Y bueno, eso creo que enamora a cualquiera, y,
y te invita a hacer lo que hemos hecho, ¿no? Bien. ¿Y te identificas particularmente un poco más con alguna de estas mujeres o un poco con cada una de ellas? Un poco con cada una, aunque hay algunas muy sufridas y con vidas... yo la verdad que tuve una vida fantástica. Sí, tuve una vida fantástica, o yo la vi fantástica, claro, o me la hice fantástica, no sé. Bueno, no tengo de qué quejarme, pero ellas sufrieron mucho y han tenido adicciones terribles, algunas, pero han sido brillantes en lo suyo, ¿no? Y creo que es lo que tenemos que rescatar. No, con Coco Chanel me veo, porque me encanta lo del diseño, la moda, con Edith Piaf porque me gusta cantar, pero la verdad que... Y, por ¿con ejemplo, Frida porque te gusta pintar, quizá? Con Frida sí, también, porque también es una osada mujer, pero... Muy sufrida, la más sufrida. Pero claro, muy sufrida le tocó. Y cómo ella trató de transmutar todo eso, ¿no? El esfuerzo que debe haber hecho, la verdad, impresionante. Y bueno, y después con Alfonsina me encanta todo lo que escribió, aunque por ahí no coincido. Yo no coincido en la cosa muy dramática, en dramatizar tanto, ¿no? Me parece que todas tenemos una parte de sombra, pero no me parece útil focalizar en eso. Yo creo que siempre hay que seguir para adelante y apuntando a lo mejor de uno y de situaciones que te lleven a la positividad, ¿no? Me encanta. Por eso nos gusta tenerte en Charlas de Café. Gracias, Mir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Bien, perfecto. Bueno, y así disfrutamos entonces de estas obras que ha aportado Mirta Rey para este ciclo Mujeres con Mayúscula, dirigido con Ana Conti, que hoy no está presente, pero bueno, de alguna manera se hace presente a través de estos trabajos. Desde el Centro Cultural Néstor Villafañe estamos ahora con Rocío Santamaría. Ella es gestora cultural de este espacio, junto con Julia Sequeira, con Mirta Rey, con quien ya estuvimos hablando. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo están viviendo esta jornada en el marco de la Noche de los Museos, Ro? Hola, buenas noches. Bien, la verdad que súper contentos de cómo siempre podemos transformar este espacio, este salón, con distintas puestas en escena. Este lugar cobra vida y se transforma siempre en un espacio diferente. Así que re bien, re contentos por, no sé, todas las obras de Mirta son hermosas y bueno, son de cada una de las mujeres que vos has venido a varias de las charlas, así que sabés de qué se trata y cada pintura y cada mujer tiene su energía, así que sí. Y acá todas juntas potenciadas. Sí, tal cual, yo las miraba todas desde allá y digo, qué bárbaro todas estas mujeres, como que cada una es re especial. Una muy distinta a la otra. Pero a la vez con denominadores comunes muy fuertes, ¿no? Sí, y sí, yo creo que sí, que realmente fueron elegidas y seleccionadas porque merecían estar como en el ciclo de mujeres con mayúscula, literalmente, porque sí, realmente revolucionaron su época, marcaron un tiempo que hasta el día de hoy sigue marcándolo, como en el caso de Coco Chanel, la moda que impuso. En el caso de Eva Perón también, a quienes le guste, a quien no, pero también es una persona que se sí con totalmente. Cada una, bueno, Frida Kahlo, que su arte sigue vivo, es como que cada una, ¿no? Trascendido. Y hemos hablado con Ana a lo largo de cada una de estas charlas y algo que ella destacó es que vos fuiste quien le incentivaste un poquito a sacar esto a la luz, porque ella lo hacía como un pasatiempo en su intimidad, digamos. Sí, es verdad. Yo le di como, viste, el pintapié necesario para que ella se anime a plasmar. Ella siempre le gusta leer acerca de mujeres, de biografía de mujeres. Sí, siempre tiene como en la mesa de luz libro acerca de vidas de mujeres. Entonces sí, realmente le propuse armar algo concreto, con un marco,
contenedor que lo pueda mostrar y sí, pero fue nada y después ella siguió. Sí, es verdad que me encargo de hacerle lo que es la difusión, lo que es las imágenes, la difusión, pero la producción, digamos. Sí, un poco la producción, pero ella es como que fue un poquito y ya arrancó sola, ¿viste? Ya tenía muchas ganas de esto. Sí, bien. Sí. Y contame como gestora cultural, ¿cómo es este tema de la noche de los museos en nuestra ciudad? Una actividad que, bueno, tal vez todavía no tiene el alcance que debería, pero que es una invitación súper importante en cuanto a la cultura respecta. Sí, y a mí me encanta, me gusta. Porque es algo que se viene haciendo ya hace un montón de años en realidad en Buenos Aires y que ahora se esté haciendo acá, me parece que está buenísimo. Son justamente la frasecita que a mí siempre me gusta, que la tengo grabada, es como eso de descentralizar la cultura, o sea, sacarla del centro. En este caso fue sacarla de Buenos Aires únicamente, no sacarla, sino expandirla también. Imitarla de algún modo, ¿no? Claro, imitarla, invitarla a que pase en otros lugares. En las ciudades chicas tal vez se trata de sacar el arte o la cultura solo del lugar del centro, pero en este caso se trata de sacarla del centro del país para que también esté en otros puntos. Y eso está buenísimo que pase. De hecho, yo tengo ganas de ir a hacer el itinerario, pues me parece re interesante, está muy bueno. Hay propuestas en todos los lugares, lástima que son en simultáneo y a nosotros nos va a ser imposible cubrirlas a todas, pero la verdad que también tiene que ver con dentro de lo que es la ciudad, también descentralizar el arte, ¿no? Bueno, ustedes son un gran ejemplo en eso. Sí, sí, es cierto, es como que el barrio cobró vida de otro, si bien siempre con el club Villa del Parque ya... hay actividades de siempre, pero con esto, este espacio físico que vos has visto tantas veces, cómo cobra vida, sí, hemos descentralizado, es como que la gente del barrio se acerca, es otro punto de la ciudad que tiene una luz prendida ahora y que si venís aprendés algo, te enterás de algo nuevo, te llevas algo realmente adentro. Bueno, y hay una invitación para hacerle a la gente para diciembre. Sí, tenemos previsto para el 15 de diciembre, que cae viernes, una obra de teatro que se llama La Isla Desierta, es de Roberto Art, y bueno, son del taller de Berta Villanueva, la gente que lo hace, y de Mariel Santiago. Así que bueno, a través de vos ya estamos invitando a la gente que vaya agendando, porque se vienen muchas actividades entre noviembre y diciembre, así que hay que ir anticipándose a la gente. Sí, sí, totalmente. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Robert. Gracias a vos. Y así entonces les hemos compartido a ustedes lo que ha pasado aquí, en este espacio, en el Centro Cultural Néstor Villafañe, en el marco de la Noche de los Museos. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos. Pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros. Desde 1905, su compañía de confianza. Peconsip. Propiedades, compraventa, alquileres, proyectos, remodelaciones, tasaciones, seguros. No deje de consultarnos. Peconsip. Centro Integral de la Propiedad. Autoservicio 228, donde encontrás la mejor carne, verduras, fiambres, lácteos y todos los artículos al mejor precio y las mejores marcas. Casa Central, Avenida Olivero Dugan 341. Catarsis. Te propongo que vengas a disfrutar de exquisitas picadas, entre muchas otras delicias. Que los acompañes con vinos exclusivos y cervezas artesanales. Horarios de cocina, pasadas las 0:30 horas. 1810-299, teléfono 42-8096. Catarsis. Llegó la primavera a Calzados Tomate y te invitamos a que vengas a descubrir la nueva colección Primavera-Verano. Nuevas tendencias, colores, toda la moda.
Calzados Tomate. Como siempre, la mejor calidad al mejor precio. La dirección para tus pies, Colón 239. Tomate. Tomate. La zapatería de Tres Arroyos. Zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops, ooh, Seguimos el recorrido por la noche de los museos. La verdad es que son muchos los espacios que han adherido y en este caso llegamos hasta la Fundación Campano. Era otra de las actividades que les habíamos anunciado la semana pasada. Aquí se está dando en el marco de esta propuesta una vez más el ciclo de música latinoamericana. Estamos con Ezequiel Coronel, que es organizador de este evento y además músico. ¿Cómo estás, Ezequiel? Hola, muy buenas noches y muchas gracias. Bueno, ¿cómo la están pasando? ¿Han tenido mucha aceptación de la gente, mucha convocatoria? Sí, la verdad que la estamos pasando muy lindo, muy linda música, muy lindos músicos, amigos, y mucha gente amiga y gente también desconocida que ha venido, y la verdad que hemos tenido buena respuesta, así que estamos contentos por eso también. Bueno, si bien ya han tenido varios encuentros de este ciclo, tal vez este nuevo público tenga que ver con que la actividad se dé en el marco de la Noche de los Museos, ¿no? Que convoca tal vez a gente de otros lugares. Ni hablar, sí, eso seguro. Bueno, recorriendo también la gente por ahí por eso. Mucha curiosidad. Claro, sí. Bueno, y la verdad es que eso también hace que sea doble mérito porque las propuestas están diversificadas, hay actividades por todos lados, así que la gente elija sentarse a escuchar el ciclo también me imagino que es un halago para ustedes. Sí, para nosotros es un placer siempre que la gente venga a ver lo que hacemos y que también se difunda sobre lo que está haciendo el ciclo. Este es el cuarto concierto y esperamos hacer muchos más. Ahora el 24 de noviembre vamos a hacer una movida, un recital en La Casona, que va a haber un grupo invitado de La Plata, Metacaño, así que también los invitamos. Ya van a ver la difusión por el Facebook. El 24 de noviembre, ¿a partir de qué hora? Así ya la gente empieza a agendar, que la agenda de noviembre y diciembre viene muy bien. Es 24 de noviembre a las 9 de la noche en La Casona. Bueno, y ahora contanos un poquito lo que está pasando acá adentro para después empezar a compartirlo con la gente. Muy bien, bueno, hasta ahora ha arrancado otro cantar, que era el grupo que estaba previsto que iba a tocar. Luego vamos a tener invitados especiales, yo voy a tocar el tambor con algunos amigos, yo recién toqué con ellos también, vamos a tener otros invitados también que van a tocar, otro amigo que toca la guitarra con su novia también, así que la verdad que nos esperan bastantes sorpresas. Bueno, vamos a disfrutarlo entonces, si te parece. Muy bien. Nos vemos el 24 de noviembre. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, y así nosotros entonces desde la Fundación Campano vamos a disfrutar de lo que está pasando adentro del auditorio, disfrutando de otro cantar, y de esta manera vamos a cerrar la recorrida por la Noche de los Museos. No hemos podido estar en todos los espacios que nos hubiese gustado por una cuestión de superposición de horarios, pero felicitamos a la gente de la organización porque la verdad es que lo que hemos podido ver nos ha gustado mucho y lo hemos compartido con ustedes a través de charlas de café. Es perpetuo el amor. Las cartas donde lloramos. Es perpetuo el amor. Esta canción
de café y seguimos desde la Fundación Campano, porque antes de irnos vamos a mostrarles algo que la verdad es que no sé si todas las personas de la ciudad saben que tenemos acá, que tiene que ver con un museo que posee la Fundación y que precisamente por esto han adherido a la Noche de los Museos, así que vamos a hablar un poquito de todo lo que hay acá dentro de la historia que este espacio contiene. Para eso estamos con Laura Caruso, por supuesto, una de las caras visibles de la biblioteca, pero también con el señor Humberto Salaverry, que es el presidente de la Fundación. Voy a comenzar saludándolo. ¿Cómo le va, Humberto? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bueno, buen día, buenas tardecitas. Lau, ¿cómo estás? Buenas noches, sí. Un gusto para estar con vos acá. ¡Qué elegante que estás preparado para esta noche, por favor! Sí, por supuesto, como no, para recibir a la gente. Bien, bueno, y para contarle un poquito, por supuesto, lo que hay acá, que en este momento se ha sumado al contexto de la Noche de los Museos. Humberto, ¿podemos hablar un poquito de lo que tiene para ofrecer a la comunidad, para compartir en realidad la historia de la Fundación Campano? Sí, justamente gran parte de la sociedad conoce algo, pero no todos, así que hoy estamos justamente ofreciendo la Noche de los Museos, la biblioteca, que trabaja todo el año a full, ¿no? Y también el mini museo de la Fundación y la sala de exposiciones de cuadros, que siempre está a disposición de toda la comunidad. Lo ofrecemos siempre completamente gratis a toda la comunidad para que puedan exponer los pintores locales, y acá es una casa de mucha circulación permanentemente de gente de la comunidad, así que está siempre a servicio de todos. Bueno, y además veo aquí en estas vitrinas un montón de objetos, ¿no?, que tienen que ver con la familia y que tienen también mucha historia. Sí, sí, justamente la Fundación Campano fue dejada, armada y preparada para la ciudad por sus fundadores, el doctor José Campano y Aide Campaña de Campano, que ellos dejaron todo preparado porque cuando faltaran ellos, esto quedara al servicio de Tres Arroyos. Y bueno, justamente acá en este mini museo están las cosas más queridas de ellos, ¿no? El doctor Campano fue, aparte de médico, un médico muy conocido acá en Tres Arroyos y la zona, también fue embajador argentino en España en el último gobierno del general Juan Domingo Perón. Así que sus condecoraciones, fotos, recuerdos, medallas y toda su actividad como embajador justamente está en este mini museo, que ya próximamente lo vamos a cambiar a otro lugar para agregarle más cosas, hacerlo más amplio y que la ciudad lo pueda disfrutar. Qué amor por la cultura este matrimonio, ¿verdad?, para brindar esta propiedad a la comunidad. Sí, sí, justamente dejó todos sus bienes, todas las propiedades, toda la biblioteca armada, la fundación armada, dejó todo, y justamente él dejó también cómo lo teníamos que manejar. Esto está heredado por cuatro entidades de Tres Arroyos, que es la Secretaría Regional, a quien pertenezco, la Escuela Técnica, el Ex Colegio Nacional, hoy media número 2, ¿no?, y la Junta Vecinal Barrio Escuela 18. Son las cuatro entidades herederas del matrimonio Campano. Y también dejó sus anhelos, sus proyectos, cómo quería que esto funcionara en el futuro. Y así es, hoy la biblioteca, una de las más amplias de la ciudad, es totalmente gratis. Acá no se cobra absolutamente nada, ¿no? La biblioteca está al día con miles de libros, permanentemente con nuevas incorporaciones, el servicio de internet. Todo esto es gratis para toda la comunidad. Simplemente lo hacemos socio para tener una contabilidad, para tener, digamos, un registro y puedan retirar libros, pero no le cobramos nada a nadie. Es un dato muy importante que la gente debe saberlo. Así es, justamente, y esa forma de darle a Tres Arroyos lo que el matrimonio Campano quiso y siempre deseó eso. Bueno, luego me contabas algunas anécdotas que tienen que ver con algunos objetos que hay acá y que tienen que ver con la historia del matrimonio. Sí, sí, hay elementos que estaría bárbaro que la gente cualquier día que pase por acá pueden entrar y verlos, porque cosas personales de la señora Aide Campaña de Campano, ¿no? De su función como acompañante también de ese embajador, que también fue diputado y senador durante las presidencias de Perón, y amigo de su círculo íntimo, amigo personal del expresidente de los argentinos, Juan Domingo Perón, ¿no? Y bueno, y hay muchos elementos hermosos, dignos de ver, como decía el señor Salaverry, condecoraciones, regalos, todos nos dan cuenta de su recorrido por toda esa España tan, ¿no?, tan linda, y que bueno, están para que la gente los pueda ver, apreciar, bajo llave, están inventariados, ¿verdad?
Y bueno, y ahí están para que la gente venga a visitar. La Noche de los Museos es una oportunidad, fue una oportunidad para los que ya la han estado recorriendo, y para cualquier persona que quiera acercarse y ver, cualquier día de la semana en el horario de apertura de la biblioteca, también pueden venir y visitar ese mini museo que tenemos. Bien. Y que bueno, se va a ir agrandando un poquito más, porque hay un montón de elementos que no están expuestos, y también fotografías, álbumes con fotografías, pero valiosísimas y muy lindas de su vida, de la vida del matrimonio como funcionarios públicos y también de su vida personal, que mucha gente que lo conoció, por ahí le gustaría verlo. Sí, son cosas lindas para ver. Ahí están entonces invitados todos. Si se perdieron esto en la Noche de los Museos, pueden acercarse cualquier día en el horario de la biblioteca, ¿verdad? Sí, por supuesto, y todavía estamos en la Noche de los Museos, sí. O sea, tenemos para un rato, así que bueno, pero sí, cualquier día pueden venir a visitarlo. La biblioteca está abierta de 8 a 12, de 15 a 19 horas, los talleres, esperando a la gente que se anote. Ya estamos terminando el año, pero bueno, sí. Para el año próximo. Muchas gracias, Laura. No, gracias a ustedes. Bien. Bueno, gracias Humberto también. No, gracias a ustedes por la visita, gracias por acompañarnos una noche como esta, y bueno, esta es la casa de ustedes como es de todos, así que bienvenidos. Bien, bueno, y ahora sí, de esta manera vamos a coronar entonces la Noche de los Museos con esto que no podíamos dejar de compartir, por supuesto, con ustedes, y quedan invitados a disfrutar de este espacio de la Fundación Campano. Seguro Metal, Cooperativa de Seguros. Nuestro lema, seguir invirtiendo en el desarrollo de nuevos productos y servicios, brindando gestión de calidad, además de todo el respaldo y solvencia que nos ha permitido posicionarnos en el mercado asegurador. Organizador zonal, Jorge Basí. Somos cuerpo. Óptica Lens te brinda reconocidas marcas, dándote seguridad en su calidad y garantía, siempre con el mejor asesoramiento. Óptica Lens. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size. Clínica privada Hispano-Argentina. La necesidad es el principio de todo crecimiento. Estamos creciendo para su necesidad. Parrilla Donato. Asado, criollo, matambre, chorizos, achuras, ensaladas, tortillas, batea de fiambres y postres. Acércate a Gomila 430 y consultá por el plato del día. Envíos a domicilio al 428423. Entre todos, estemos construyendo la nueva rotonda de Libertad y Moreno. Para mejorar la seguridad en el tránsito con un espacio de reducción de velocidad y sectores de cruce peatonal a nivel de la vereda. Porque todos queremos una ciudad cada vez más linda, más moderna y más segura. Hacemos juntos, crecemos juntos. Tres Arroyos, un distrito en movimiento. ¿Van llevando la torta? Sí, para pedir un plomero. ¡Un feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! La explosión de mensajes no te la podemos evitar, pero con el seguro de tu casa ahora pedís asistencia con un par de clics. Llegó NetBoss, la nueva app de La Segunda que te facilita las cosas en el momento que más lo necesitas. 134 mensajes. Supermercado Planeta, el primer supermercado de Tres Arroyos en sus dos direcciones. Rivadavia 101 e Isabel la Católica 399. Supermercado Planeta, siempre favoreciendo la economía familiar. When we in our zone, I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh.
Continuamos con charlas de café y, como les hemos advertido, mucha actividad en la ciudad este fin de semana, y nosotros, tratando de estar un poco en cada lado, hemos llegado ahora hasta la degustación de pizzas organizada por el Rotary Club de Desarrollos Libertad. Hemos llegado hasta el Club Quilmes y, bueno, aquí estamos con su presidente, el señor Gustavo Jorge, que nos va a contar cómo la están pasando muy próximos a su aniversario número 30. ¿Cómo va, Gustavo? Buenas noches. Sí, muchísimas gracias por tu presencia, por la presencia de tu programa. La estamos pasando muy bien. Vos ves acá la gente como está muy conforme, muy contenta. Las pizzas están saliendo muy buenas, muy ricas. Y sí, el próximo 9 de noviembre vamos a estar cumpliendo 30 años de vida de nuestro club. No es poca cosa. Y aprovecho tu programa para comentarte de que ese día a las 18:30 en Avenida Almafuerte y Ruta 228 vamos a estar inaugurando nuestro monolito, con lo cual los invitamos a ustedes, invitamos a todo el público en general que quiera sumarse. Para nosotros es muy importante. Esto va a ser el jueves a las 18:30. Jueves 18:30. Bien, perfecto. Bueno, y así celebrar y coronar de alguna manera este año. ¿Cómo te ha tratado el club? ¿Cómo te ha tratado nuestra ciudad en estos primeros meses, digamos, ¿no? De tu residencia aquí. En realidad ya van 2 años. Claro. No, muy bien. La verdad que con mi familia estamos muy contentos. La gente es muy amable, nos han recibido muy bien. Y bueno, con el club, está de más decir que tenemos un gran equipo, hacemos mucha gente que colabora desde adentro del club, hay gente que colabora de afuera, muchos comercios, instituciones, amigas que nos acompañan, como así también nosotros nos sumamos a esas instituciones. Y esto, lo que tratamos, como yo siempre digo, ayúdenos a ayudar. La idea es, entre todos, sumar un granito de arena para colaborar con lo que más necesitan o con otras instituciones. Y como siempre digo, esto no se hace, no lo hago yo solamente. Hoy me toca a mí estar en este periodo 2017-2018, pero detrás mío hay un gran equipo que cada vez que tenemos que salir a trabajar le ponen el codo a todo. Bueno, si bien vos asumiste a mediados de año, ¿cómo es el balance del club para este 2017? El balance es muy bueno, hemos tenido visita de rotarios de otros países, estamos organizando con el otro Rotary de acá de Tres Arroyos el año que viene, una jornada muy importante, que se realizará el 18 y 19 de mayo, donde estimamos que van a venir aproximadamente 400 personas de otras localidades, de otros clubes amigos, y es muy probable que en la cena de gala tengamos una visita sorpresa de renombre nacional. Así que preparándose fuerte para el 2018. Preparándonos fuerte, y bueno, culminando con esta degustación de pizza, las actividades de lo que es el 2017. Pero con muchas ganas de arrancar el 2018 con más actividades. Sabemos que sos muy buen cocinero. ¿Tuviste algo que ver en las pizzas de hoy? Y acá todo tenemos que ver. Pero no te me laves la mano. No, sabemos no. Que te mandan a la cocina porque es tu fuerte. En realidad me gusta. Es más, cuando le digo en cada evento que yo quiero estar en la cocina, me dicen, no, vos este año sos el presidente, así que te vas afuera. No me dejan. Me echan. Pero, sí, me echan. Pero no. Si querés ir para la cocina de charlas de café, estás invitado. No hay problema. Cuando quieran me invitan y voy. Bien. Pero no, igual hay gente que colaboran y que son también muy buenos cocineros, muy buenos. Ya, la vista está de la convocatoria que tienen, ¿no? La gente ya sabe que cuenta con buena pizza asegurada y por eso viene. Es así, son 10 variedades, muy buenas, al menos he pasado por cada una de las mesas, todo el mundo está conforme. Vos verás que la gente está muy satisfecha, así que muy bueno. Bueno, entonces invitamos a todos a que se acerquen este jueves 9 a celebrar junto a ustedes estos 30 años. Es así, invitamos a la comunidad en general, a instituciones amigas, a ex rotario de nuestro club, ex intercambista, becarios, a todos que se sumen, porque en realidad lo que hacemos nosotros
no es para nosotros, es para la comunidad. Sin duda, gracias, Gustavo. No, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por acordarse siempre de nosotros. Y así hemos compartido entonces un poquitito nomás de lo que ha sucedido aquí en esta degustación de pizzas organizada por el Rotary Club Tres Arroyos Libertad. Tenemos que seguir disfrutando de todas las actividades que hay en Tres Arroyos, así que continuamos con charlas de café. Quiero pedir un fuerte aplauso para la gente del Rotary Club Tres Arroyos Libertad, que nos vamos a divertir hoy a la noche, pero también nos vamos a divertir y vamos a estar ayudando a la comunidad de Tres Arroyos. Así que los voy a pedir, de a poquito los voy a hacer mover, de a poquito vamos a entrar en calor esta noche y de a poquito vamos a empezar así. Quiero ver cuál es la mesa que más onda tiene, che. Sí, rápidamente. A ver la mesa que más aplaude. Mesa que más aplaude. Sin miedo, a ver las palmas. Y de a poquito, Y los invito a bailar un ratito con esto que dice así, mirá. ¿Cómo dice? Ella con mí, bailando se menea de ti, cuando se le va parando sol. Y a ver ese trillo que dice, a ver Tres Arroyos cómo suena. Y es un bombón bien latino. Y es un bombón suculento. Continuamos con charlas de café, estamos con más actividades que están sucediendo en Tres Arroyos y en este caso hemos llegado una vez más hasta La Casona, que tiene por supuesto otra propuesta musical, en este caso de la mano de la Liga de Funk. Estamos aquí con algunas de las representantes de las bandas que se van a estar presentando hoy. Estamos con Flor Gómez de ML Funk y con Amalia Nickel de Conexión Freak. Las voy a saludar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Bien vos? Bueno, Flor, una vez más, estás en todas últimamente. Sí, la verdad que sí. Bien. Bueno, cuéntenme cómo se van preparando para esta presentación nuevamente todos juntos, ¿no? Ustedes con ML Funk vienen teniendo muchas presentaciones, pero en este caso en el marco de la Liga de Funk. ¿No? Sí, como que la Liga es siempre se espera porque compartimos con ellos y nos re gusta. Está bueno compartir el escenario. Son bandas amigas para nosotros y la verdad que está buenísimo. Sí. Bien, perfecto. Sí. Bueno, esto surgió el año pasado, me parece, ¿verdad? Sí, hace un año y medio más o menos. Fue en julio la primera liga del año pasado, en octubre la segunda y bueno, esta que es la tercera que se hizo esperar un poquito. ¿Y ML Funk surgió para esa liga? Sí, surgió para la liga, para la primera y bueno, quedó porque pegamos onda, nos gustó la música y bueno, seguimos tocando. Y fue un disparador porque tuvieron muchas presentaciones en sí, este año. Sí, la verdad que sí, por suerte estuvimos trabajando bastante. ¿Nos querés contar la formación de la banda para los que no? Sí, bueno, está Sebastián Ajargo en bajo, Kevin Chalde en batería, Gustavo Sabatini en voz y teclados, Gastón Dubancel en teclados, Gabriel del Giorgio en guitarra. Bien. Y bueno, y yo en voz. Perfecto, bueno, y tenemos a Amalia de Conexión Freak. Amalia, ¿cómo te preparas para esta nueva presentación? Bien, bien, contenta, con ganas. Bien, contame un poquito cómo se integra tu banda. Juan Subrani en bajo, Toti Angeloni en bata, Pato Rivolta en guitarra, Pablo Mariani en saxo, Florencia Serra en voz y yo en los teclados. Bien, ¿y qué van a estar presentando hoy? ¿Podemos hablar un poco de lo que va a ser el repertorio? Vamos a hacer algunos temas de Wonder. Nosotros hacemos un poco de disco, un poco de funk, un poco de los dos. Y bueno, y bastantes clásicos, ¿no? Algo de fusión también. ¿Cómo te sentís vos con este estilo musical? Vos sos una de las músicas más eclécticas, digo yo, de la ciudad, porque abarcas todos. Estás ahí en el coro de niño con todo ese repertorio, tenés mucha formación clásica, pero además te sumás a muchas propuestas. Sí, porque tengo como intereses diversos. Bien, eso no sé si es bueno o malo. Yo creo que al que de verdad le gusta la música, le gusta como toda la música, ¿no? Sí, pues yo siempre, cuando me preguntan qué música te gusta y
qué sé yo, no lo puedo definir, ¿viste? Para mí la música es un lenguaje universal, no se puede como encasillar, claro. Y a mí me gusta el género. Hacía rato que tenía ganas de abordarlo y bueno, nosotros estábamos tocando ya en una banda, en esta Conexión Freak, y me gusta tocar esta música. Estamos aprendiendo. Bien. Y antes va a haber una banda presentándolos antes de que ustedes. ¿Cómo es la de Sergio Troyano? Sí, Troyano Trío, que bueno, ellos hacen música del chino y es un lenguaje más de fusión, ¿no? Bien. Más bueno, mezclado con el jazz. Un buen equipo se ha formado con esta Liga de Fans. Sí. Muchos músicos en escena. Sí, un montón. Somos como 17, 18. Y mucho público también, porque hay ya mucha gente esperándolos. Sí, sí. Bueno, Flor, ¿me querés hablar un poquito vos también de lo que va a ser el repertorio que han elegido para presentar? Y nosotros tenemos clásicos, el We and Fire, tenemos de Sister Sledge. Son, cuando los escuchaste decís, ah, mirá este tema. Este, sí, claro. lo bailás. Sí, es, nuestro repertorio es bastante clásico. La idea es que hoy es más disco, bailemos. Lo nuestro. Sí, lo nuestro es más disco. No tanto soul y esas cosas, es más para bailar. Perfecto. Bueno, las vamos a dejar prepararse para salir a escena porque la gente las está preparando. Gracias. No, gracias a vos. Bien, gracias a Amalia, también gracias. Éxitos. Gracias bien. A vos. Y no se vayan, que junto a ustedes, antes de por supuesto dejarlos disfrutando de la música de la Liga de Fan aquí en la casona, me tengo que despedir porque me he quedado sin tiempo. De esta manera hemos hecho un poco una recorrida fugaz por todas las actividades, casi todas las que hemos podido visitar que han sucedido en Desarrollos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Nos vamos disfrutando de la Liga de Fan y los invito a reencontrarnos en una nueva edición de Charlas de Café. We'll be right back.
me in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh.